Hola, buenos días, comunidad UNAM, bienvenida a esta nueva sesión de día martes. ¿Cómo están? Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto será Control de Peso. El día de hoy les traemos una rutina que tiene ahí un poco de fuerza y cardio mezclada. Esperemos que les guste mucho. ¿Qué van a necesitar, Daniel? Bueno, para el día de hoy van a ocupar... Si tienen en casa algunas ligas con diferentes resistencias, las pueden ocupar. Si no, puede ser algún peso que ustedes aguanten, una bolsa de arroz, de frijol, un garrafón, una bolsa con libros, con cosas de esa forma, ¿vale? Van a necesitar también un tapete, un espacio donde ustedes se sientan cómodas, cómodos para ir al piso, y su hidratación, como la profesora lo está haciendo en este momento. Una toallita para secarse el sudor y muchísima, muchísima energía. Muchísima actitud. Pues vamos a empezar, amigos. Ahí me cuiden mis lentes minutos. Perfecto. Listo. Vale, vamos con el calentamiento entonces. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza, movimientos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arriba, abajo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elevamos los brazos a la altura del hombro y hacemos círculos con los hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampliamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampliamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con brazos alternados al frente. Cruzamos. Y recuerden que si tienen su monitor de ritmo cardíaco, pónganlo para que se estén monitoreando a lo largo de toda la sesión. Recuerden que vamos a intentar trabajar entre un 65, 80, 85%. De nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo la saco? Con una resta que es 220 menos. Vamos arriba, abajo, alternado. 220 menos la edad que tú tienes y eso va a ser tu 100%. Ya de ahí tú haces tu multiplicación para sacar el rango que te acabo de decir. Y listo. Sale. Giramos la cadera. No estés por debajo o por encima de ese rango. La intensidad, recuerda que la pones tú, ya sea que le metas más velocidad, que bajes más tu centro, que coloques más peso, que te pases a la liga que sigue. Sale, rodillas al pecho, alternadas. Esperamos que hayan visto toda la barra de los retos. Estuvo muy divertida, amigo. Que nos hayan echado porras en Ultimate. Casi morimos. ¿Para el glúteo? Pero estuvo divertido. ¿No, Dani? ¿Tú qué piensas? ¿Lo hicimos bien? Yo creo que estuvo bastante bien. Se divirtieron, ¿no? Sí, fue bastante divertido. Bueno, al menos yo que estaba detrás de cámara, lo vi bastante divertido. Sí, como no era el que estaba haciendo el ridículo. Ah, no es cierto. Saludos a Voleibol Pumas. Esperemos que estén muy bien. Y seguramente los veremos en otra de las sesiones de la barra programática. ¿Sale? Para niños y no para niños. Sí, que generalmente son a las 6, ¿no?
6 de la tarde, los días lunes, creo. Lunes a viernes, según yo. Sí, cierto. Sí, sí, como ya no se sabe la barra programática, en la página de Facebook de Deporte UNAM está la programación de toda la semana. Y generalmente en la tarde-noche se sube la del día que sigue, así que pueden estar ahí enteradísimos de qué es lo que va a haber por parte de Deporte UNAM. Y acompañarnos, ¿por qué no? Suben y diviértanse. Muy bien, vamos con estiramiento de la corva. Ya se acerca Navidad, no sé. Sí, amigos, ya viene Navidad. Y Año Nuevo. Y Año Nuevo y la rosca de Reyes. Y el Día del Niño y mi cumpleaños. Y hoy ya descumplo. Porque como este año sí contó para mí, que sí tuve cumpleaños activo, pues sí cuenta. Entonces, ¿pues qué hacemos? ¿Comemos en exceso o no? Pues no. Bueno. ¿Qué nos recomiendas? ¿Sale? ¿Qué nos recomiendas, Marce? Pues que se cuiden mucho. Generación de puntas y talones. ¿Sale? Principalmente que sean conscientes de, pues de la actividad, que la actividad física en su día a día no les falte, eso sí. Que si van a comer en Navidad rico y van a cenar increíble y se van a echar su rosca y van a, a unirse a mi fiesta de cumpleaños virtual y esas cosas, tengan en cuenta que es un día, solo un día, y de ese día, pues será solo una de las comidas, o sea, tu cena, ¿no? Entonces no hay tanto problema, así que, pues lo principal es que estén activos, que no dejen de moverse exactamente como lo hace Dani, y listo. Excelente. Que si pueden ir llevando sus registros y ser... y hacerlo todavía más consciente, mejor. Pues bueno, vamos con los ejercicios del primer bloque. Vamos a usar ya sea la liga o el peso, lo que ustedes, con lo que ustedes se sientan súper cómodos. Y vamos a hacer un trabajo de hombro, de deltoide y de trapecio. Entonces me voy a parar justo como Dani, de frente, ligera flexión. Voy a llevar las manos un poco juntas hacia mi barbilla, a los costados de mi barbilla. Y bajo, y listo. Tengo que hacerlo más lento cuando bajo, porque me ayuda la gravedad, que cuando subo. Segundo ejercicio, voy a hacer un... perfecto, gracias. Voy a hacer un curl, un trabajo de bíceps, en posición isométrica. Es decir, solo lo voy a colocar a 90 y ahí lo voy a dejar contrayendo mi bíceps. Y lo que voy a hacer son elevaciones de rodilla. Ajá, listo. Si pueden, cuando suben, como apretar y bajar un poco su tronco, apretar su abdomen y bajar un poco su tronco, está perfecto. Porque ahí también estaremos haciendo este trabajo de abdominal. El tercero es lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer, en vez de una flexión o elevación de rodilla, es una extensión total de pierna, tipo paso de soldado, patada o momia alta, como lo conozcan ustedes, y listo. Y por último, uno de los ejercicios más amados y odiados del mundo del fitness, del crossfit, de todo, vamos a hacer un burpee con el peso, pero a mano cerrada, para trabajar un poco más lo que es el tríceps que el pectoral. Este burpee no lleva salto. Ustedes deciden si lo hacen con peso o sin peso. ¿Sale? Ajá, y chequen cómo agarran su peso para que sus muñecas no se vayan a... no se les vayan a doblar o algo, tengan mucho cuidado. Ajá, baja, sube, listo, y ahí empezaría el otro burpee, sin problema. Aprieten, no importa que lo hagan muy rápido o muy lento, el caso es que controlen el movimiento. Acá nos vamos más por técnica que por velocidad, ¿ok? Entonces tenemos trapecio, isométrico con rodilla, isométrico con elevación de pie, y burpee, ¿ok? ¿Estamos? Pues échenos su bendición, échenselo a ustedes y vamos a dar. ¿Listísimos? ¿Lista, Marcel? Pues sí.
Bien. No, pero le echo ganitas, amigo. Le echo actitud. Pues vamos en 3, 2, 1, sale. Entonces vamos con trapecio. Flexiono un poquito, subo aquí. Si su trabajo lo van a sentir en esta parte, pegadito a sus hombros por arriba, al final de su cuello, por detrás del mismo. Si tienen, la cosa es que sí sea un peso que los rete, pero que les permita conservar la forma del ejercicio. ¿Ok? Que sigue, Dani, que sigue. Isométrica rodillas. 90 grados, mi peso, y subo rodillas, subo rodillas, subo rodillas. Voy apretando. Ajá. Los invitamos a que también sigan todo lo que tiene que ver con deporte NAM, a nuestros compañeros que van a empezar. Ahí creo que un ¿cómo se llaman estos? ¿Es un podcast? Sí, ¿no? Nos dijo nuestro amigo Neta. Uh-huh. Síganlos, escúchenlos. Van a estar bien interesantes. De temas que tú quieres saber. A todas. Y que se te dirán de manera clara, sencilla. Para que tú, pues, ahí tengas toda la información. Pierna, pierna, y luego vienen los términos burpees. Aquí, aunque pareciera que mis bíceps no se mueven, que mis bracitos están ahí, solo ahí, el trabajo que está haciendo el burpee es el burpee. El bíceps es importante, es que ya viene el burpee. Estoy pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Con mucha gana. Listo, voy al piso, coloco mi peso, voy hacia atrás, bajo, subo y vuelvo aquí, ¿ok? Bajo. La velocidad que ustedes le quieran meter, ¿eh? El peso que ustedes le quieran meter. Siempre tengan cuidado. Generalmente cuando van abajo, a veces como que bajan con mucha emoción. Ah, primera vuelta. Con mucha emoción y no aprietan sus músculos. La muñeca la dejan muy floja y tienden como a veces a doblar. Entonces tengan ahí cuidado. Me voy a bajar para que no se me vea la ropa amontonada en mi piedra de río. Que ya próximamente saldrá. ¿Solo en cines? Solo en cines próximamente. Ah, ¿cómo? Recuérdame, Dani, ¿cómo pueden? Derecha, izquierda. Ah, sí. ¿Cómo pueden tomar sus? Si no tienen algún aparato, alguna pulsera que les ayude a medir su frecuencia cardíaca, lo pueden hacer con sus dos dedos. Aquí en el cuello, cuentan las pulsaciones en 10 segundos y lo multiplican por 6, o en 6 segundos y lo multiplican por 10. Para el trapecio, empezamos. Si yo creo que yo debería de tener más peso, ustedes también váyanse conociendo. Pero bueno, aquí a veces no tenemos tanto más peso. Pero ustedes pueden irlo variando con las bolsas del súper. La pueden ir llenando de un montón de cosas. Recuerden que el peso para ambos lados tiene que ser equitativo. Rodilla. Sí. Sale. Curl isométrico de bíceps y elevación de rodilla. Aprieto abdomen, subo rodilla. Mantengo a 90 grados mis brazos con el peso. Eso, eso. Ya nos familiarizamos un poco con los ejercicios. Le vamos aumentando a la velocidad, al peso o a la libra. Ahora, el que sigue, recuerden, isométrico, brazo y extensión de pierna. Ahí estás bien, no te pateo. Para que no te salgas del set. Si me salgo, no es para que no me papees. Es para que no se vea que ya se le salió el zapato. Exacto. No, si no destruimos el set en voleibol, menos con un zapato, ¿no? Uy. Y finalmente, segunda vuelta, pasamos a los poderosísimos burpees con
cerrada. Trabajo más cargado hacia el bíceps que hacia el pecho. Si tú quisieras hacerlo hacia el pecho, pues solo tendrías que abrir un poco más tus manos y listo. Aunque estés cansado, trata de no colgar tu cabeza, o cuando bajas, hacer esto. Sí. Esto no lo hagas. ¿Ok? Segunda vuelta. Muchas gracias a Pato Rustán por acompañarnos, como siempre. Un saludote, buenos días. Ali Romero, ¿cómo estás? Francisco Javier Juárez Conapa, buenos días. Qué bueno que están acá, súper despiertos, acompañándonos. Recuerden que es más sencillo hacer algo con alguien a uno solito. Nos da más ánimo. Entonces, corran a despertar a alguien y díganle, vente a hacer ejercicio con Deporte UNAM. Que ya está esta onda del control de peso. Y si te dicen, oye, pero es que yo no tengo sobrepeso. Sí, pero pues si quieres mantenerlo, vente. O te pueden decir, oye, pero es que yo estoy muy flaquito. Sí, pero quieres aumentar tu masa muscular. Vente a hacer ejercicio. 2, 1. Control de peso tiene pues esas vertientes, ¿no? Ahí dije, ¿qué sigue? Cambio. Rodilla arriba. Eso es. Justamente uno de estos podcasts que va a ser nuestro compañero Nefta de Comunicación Social de la DGDU, que se han rifado en toda esta cuarentena, haciendo que todas estas transmisiones, los materiales, los horarios, todo les llegue de manera oportuna y padrísima. Va a ser ahí una serie de pláticas, de charlas, acerca de temas de deporte, y uno de esos temas pues justo va a tener que ver con el control de peso. ¿Cómo empezarse a activar en la pandemia? ¿Qué ejercicios se recomiendan? Aquí ya lo hemos platicado un poco y estábamos justamente diciéndoles que era... Esta es la tercera, ¿verdad? Tercera vuelta. Yo ya me voy a mi casa. No, Marcela, faltan los burpees. Ahora, cerrado, viento, eso es, subo. Ahora pues con la muñeca, firmes. Si ustedes no quieren usar peso, igual está excelente, Si lo quieren usar, pero no meter la lagartija, también está excelente. ¡Listo! ¡Uy, muy bien! ¡Uy! ¡Uy, bueno! Primera vuelta, ¿eh? ¡No! ¿Daniel qué? ¡Primer bloque! No, mi ciela, ya acabó. Ya terminó. Esto fue todo por hoy, muchas gracias. ¡Ay, ajá! Bueno, antes de que Dani se desanime, vamos a ver los ejercicios del segundo bloque. En el segundo bloque vamos a hacer una sentadilla. Es un ejercicio compuesto que involucra una sentadilla y un curl de bíceps. Ajá, o una flexión, extensión del brazo. Empiezo con las manos arriba, hago la sentadilla, subo, hago el curl, regreso y vuelvo a hacer la sentadilla. Y listo. Mi segundo ejercicio va a ser un press militar con media sentadilla. Cuando yo subo es cuando hago la media sentadilla, ¿ok? Acá igual, si usan bolas rusas, tengan cuidado y apoyen muy bien su muñeca, cierren muy bien su mano, listo. Para que no vayan a tener problema ahí
La tercera va a ser una sentadilla isométrica búlgara, que va aquí para esto abro mucho mis piernas, saco las puntas, bajo las pompis, espalda recta, pecho afuera, voy a hacer un press militar de hombro, voy a girar hacia el lado que yo quiera, a una especie de desplante, vuelvo a hacer un press, regreso a mi posición inicial, que es búlgara, y me voy al otro lado, y listo. Aquí tenemos varios músculos en acción, pero también los estabilizadores están ahí presentes. Y el cuarto ejercicio lo pueden hacer con o sin peso. Van a hacer dos patadas y un burpee. Dos patadas y un burpee. Ajá, exacto. Dos patadas, un burpee, dos patadas, un burpee. Tú decides si lo quieres con peso o no. Ajá, pueden hacerla fuera. O solamente la elevación y van abajo. Listo, con cuidado, aquí pueden hacer su apertura un poco más allá de sus hombros y listo. Entonces ahí está, sentadilla con bíceps, press militar con media sentadilla, isométrica búlgara con cambio de desplantes y patada más burpee. ¿Estás listo, Dani? ¿Qué te puedo decir? Claro. Han sido días difíciles. ¿Cómo empezamos? ¿Eh? Yo sí, claro. ¿Cómo vamos a empezar? Sí, ajá. ¿Qué dijo? ¿Estás segura, Marce? Sí, sentadilla. ¿De verdad quieres eso? Sí. Sentadilla con bíceps. Empezamos aquí, hacemos la sentadilla. Sale, vamos. Sentadilla, bíceps, sentadilla, bíceps. Pueden, tomar sus mancuernas de varias formas, como la tengo yo, que es de martillo, o con las palmas hacia arriba, o con las palmas hacia abajo, y listo, ustedes decidan qué agarre quieren para sus bíceps. Vamos a press militar con media sentadilla, con los pollos hacia arriba. Hago media sentadilla, es como un empujoncito. Podrían hacer con la liga, solo pisan la liga y extienden su liga hacia arriba. Recuerden que con las ligas pues hay ciertas precauciones. Uy. Ay, 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 ay. Isométrica búlgara, listo. Abro. Voy. Regreso. Eso es. Aquí la condición de que mi rodilla no rebase la punta de mi pie siempre es importante. ¿Ok? Uy. ¿Qué tal, Dani? No puedo ni hablar. Ejercicios compuestos. Uy, muy bien, muy bien. Y nuestro burpees. Patadas burpees. Burpee. Con patada. Uno, dos. Voy a mover. ¿No la quieres? No, gracias. Uno, dos. Voy a golpear. Uno, dos. Ya estoy golpeando con las manos. También si quieren. Pa, pa. Y van a golpear. Ya, ya. Como ustedes se sientan poderosos, así hagan, amigos. De caratazos. ¡Listo! Así, caratazos. Eso es, Dani. A ver si le da tiempo de un burpee. Muy bien, Dani. ¿Qué tal vas? Llegué a la parte donde no sé si voy o vengo. Bueno, pero está en el camino. Eso es lo importante. Claro. Esteban Carmona, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Eso es, sí, estoy vivo, o sí lo estoy haciendo, o sí, lo haré al rato, o sí les deseo apoyo moral. Ah, pues vamos a darle. Y les platicamos, hay una pregunta que... ya vamos a empezar. No, pues déjenme cambiar aquí.
Exacto, si tienen un espejito, espejito, vean que ustedes son los más bonitos y que están haciendo muy bien su ejercicio. Espalda recta, pecho hacia afuera, rodilla no más en la punta del pie y listo. Están derechitos, puedes darle, tú puedes. Este movimiento es como muy similar a cuando ya subes una barra y están haciendo empujes y aviones. Pum, aquí, pum, la subo, pum, este. Si nadie está sufriendo porque pues él sí tiene un peso pues un poquito más grande, ¿sí? El mío. Sale, vamos a las búlgaras. Tú puedes, tú puedes. Cuando yo pueda. Búlgara, press militar, hombro, desplante, hombro, regreso. Búlgara, hombro, listo. Aquí es bien importante que conserven su equilibrio. Si te cansas, puedes dejar tus mancuernas, tus pesas, tu liga y seguir. Si aún así dices no puedo más, solo quédate en una isométrica y listo. ¿Listo? Patada, patada, burpee. Patada, patada, burpee. Si tú le metes velocidad, ya también le estás aumentando tu intensidad. Así que tú manéjalo. Y me lo voy a echar, me lo voy a echar. Hace rato no me lo eché. Segunda vuelta, Dani. Ah, yo creo que ya habíamos acabado. No, sí, no, no, sí. Ah, es la segunda, ¿verdad, mi? Sí, es la segunda. Ya lo sé, quería ver si. Si estaba atenta. Exactamente. No, bueno, pues. Fíjate que no. Siento que me estoy desquitando, de no haber participado el sábado con los compañeros de voleibol, Sí, esos chicos de voleibol están tremendos. Pero pues ahí más o menos nos dejamos, creo yo que no, las lámparas están intactas, las cámaras están ahí. Nuestros compañeros no sufrieron lesiones. Por poco, Por poco, pero no sufrieron lesiones. Entonces creo que se puede calificar como un éxito. Un éxito. No se rompió ningún disco. No se rompió ningún balón. Un balón. Ahí nada más Moni le tiene que salir nuestro último pase. Sí. Ay. Meditar. Pues, pues. Considerando para sus festividades, son las comidas búlgaras. Que chequen el tamaño de las porciones y pues no se emocionen con ella, no abusen y listo. ¿Y cómo sé cuánto es una porción para mí? Ah, pues es del tamaño de tu puño cerrado o tu mano extendida. Si es carne, pues es el tamaño de tu palma, de la palma de tu mano abierta. Si es arroz, pasta, frijol o cosas así, pues cierra tu puñito y listo. ¡Ay! Burpees. Ya, ya, ya. ¿A quién se le ocurrió esto de los burpees? Pues que a mí, ¿verdad? Si el burpee es un ejercicio compuesto muy completo, porque moviliza cadenas musculares.
Entonces, nos ayuda a quemar más calorías. Nos ayuda a fortalecer los músculos a que vayan creciendo y cuantas más, tercera, ¿no? Ya, tercer músculo. Ok. Y cuanto más músculo vayamos teniendo, nuestro metabolismo va a ser más rápido porque va a quemar más calorías. Entonces, ahí está el porqué. Nosotros trabajamos así. Vale. Último bloque. Voy a hacer, si quieres, en lo que te recuperas, te paso mi acordeón. Voy a hacer escaladoras a partir de una plancha baja. ¿Ok? Esto es, apoyo mis codos, mis manos, vista por delante de las manos y aquí. Ah, ¿no puedes hacerlo así rápido? Tocas aquí, tocas acá, tocas aquí, tocas acá. Tocas en todos lados, hacia adelante y atrás. Y esta es una variante para que lo puedas lograr. El segundo es plancha alta, a cambio a plancha baja. Es decir, empiezo aquí, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Traten de que cuando bajan no azoten, se pueden lastimar los codos. Ajá. Y en la medida de lo posible, traten de no balancear su tronco cuando hacen esos cambios. Obviamente sí van a balancear un poco, pero traten de no hacerlo, ¿ok? Ok. Luego, hoy es como festival de plancha alta. Luego de plancha alta vamos a hacer como unos pasitos en reloj. A la derecha, 1, 2, 4, me regreso al centro y voy al otro lado. 1, 2, 3, 4 y regreso al centro. Y es todo lo que voy a estar haciendo en este bloque. Y el último es... Ah, ok. Sí, vamos a integrar un pasito y un spider. Un pasito y un spider. ¿Cómo es esto? Paso, paso, spider. Paso, paso, spider. El spider es levantar la rodilla, pero no por debajo de mí, sino por afuera de mí. ¿Ok? Y listísimo. Ya estamos. Ahí ya no chocamos, ¿verdad? Ya no chocamos. Entonces espero que se acuerden, porque yo ya me acuerdo a... Escaladoras de plancha alta, plancha baja, el reloj y paso a spider. ¿Ok? Yo le pico, usted se coloca. Ánimo, ánimo, vamos por el último bloque. Ay, ¿cuál es el primero? El primero. No, escaladoras, mami. Yo, ¿cuál era? Tienes razón. Escaladoras. Si el ritmo lo pones tú decides cuántas veces tocas y listo. Apóyate bien, que no te resbales. Aprieta tu abdomen. Y listo. 3, 2, 1. Muy bien, Ale, ¿qué sigue? De alta a baja, creo. Sí. Súper. Aprieto. Bajo, bajo, subo, subo. Si se te hace muy difícil, abre tus pies, sepáralos para que tengas más apoyo. Si se te hace difícil, quédate en plancha alta y solo levanta tus manitas. Oh, me torcí 3 segundos antes, no puede ser. Relojito. 4. Ahí me metí un pasote. Si traten de hacer 4 pasitos, llegar a un lateral y listo. Tú puedes darle. Digamos que este es el previo al ejercicio que ya hemos hecho de salto aquí. Regresa y salto acá. ¡Ah! ¿Qué sigue? Pasito y spider.
Spider. Oh, ¿qué tal ese trabajo en sus oblicuos, en sus laterales? Ah, su abdomen, amigos. Está rico, ¿verdad? Me van a decir, no, rica Madonna. Pues sí, amigos, pero esto es necesario para poderse comer la doña. Bueno, ya saben que esta es la sección de Sufriendo con Dani, entonces voy a hacer lo posible por hacerlo lo mejor posible. Por hacerle honor al nombre del programa. Espero que algunos se sientan identificados. Pero sí, aún así hay que hacerlo. Sí, lo importante es que te decidas a empezar, que día a día vayas sumando tus pequeños esfuerzos o tus grandes logros, y verás que los resultados son increíbles. Son súper increíbles. Saludos. ¿Sabes? Siento que me patino. Que llego hasta donde estás tú. Eso, eso, eso. Tú puedes. Tú puedes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, me caigo. Que sigue, Dani, que sigue. Alta, controlen.
es a su ritmo, pero manera de que lo logre. Hacer el estiramiento, pues vamos a comenzar con el estiramiento de la corda, ¿vale? Ahora ya es sostenido. Sal. Y como ven, bueno, a nosotros nos gusta mucho trabajar estos bloques y de esta forma, porque hay una combinación importante entre el cardio y la fuerza, que es como lo ideal para que tú logres. Si tu objetivo es el bajar tu porcentaje de grasa, ya ni siquiera vamos a decir bajar de peso. Dos, uno, sale. Porque hay muchas formas en las que puedes bajar de peso, pero no de manera saludable o de la mejor manera. Lo que buscamos es que bajes tus niveles de grasa en el cuerpo. Cambio de pierna. Y está demostrado ya, en el post escucharán en qué lugares y qué estudios, pero sí está demostrado que el entrenamiento de fuerza ha mostrado tener igual o mejores resultados aún que el cardio. Sin embargo, sí se recomienda también que se haga ese trabajo conjunto, porque el entrenamiento de cardio, como lo dice, pues te va a activar tu sistema cardiorrespiratorio de manera increíble. Va a ayudarte un poco con tu resistencia. Sin embargo, el trabajo de fuerza te va a ayudar con cuestiones del sistema musculoesquelético a fortalecerlo, a que si tú eres ya, pues no tan chavito, pues que no tengas caídas, que tu equilibrio sea increíble, que puedas ser un adulto independiente. Independiente me refiero a cero bastón, cero muleta, como esas cosas, ¿no? Y que tus esfuerzos puedas hacerlos, pues, tú solito. También a nivel del hueso, tiene muchísimo, muchísimo beneficio. Uno, también. Entonces, pues ahí está, amigos, ese tip y ese versus. 3, 2, 1, sale. Que más bien es como el dúo dinámico. Súper. ¿Qué tal, Daniela?
Es 2. 1. ¿Ya estás? Ya estoy. ¿Este es para el que sigue? A su derecho. Se dan hecho en otras tres, otros tres bloques de... Claro. Pues que quieran. Dos. Uno. ¿Cambió? Sí, si quisieran ver algo, no sé, que dijeran, no, ¿saben qué? Queremos que los tres bloques los hagan de... todo de cardio. Ah, sale. O queremos que los tres bloques los hagan de solo trabajo de glúteo, pierna y abdomen. Sale. O queremos, lo que ustedes quieran, lo que les gustaría ver, pónganlo en los comentarios, recuerden. Nosotros hacemos esto para ustedes. Y pues, ¿se aceptan sugerencias? Ay, yo me quedé, dije, ya cambió el otro brazo, no, qué bueno. Y pues así ya les elaboramos algo a la carta. Y vámonos. A ver qué tal. Sí, y lo padre de esta barra programática pues es que hay muchísimos profesores especialistas en deporte, pero cuando digo especialistas es que cada uno tiene, conocen de todo, pero cada uno tiene un enfoque, una inclinación, una especialidad, ¿no? Preferente, entonces ahí pueden ir identificando más. Sin embargo, pues el objetivo es el mismo, que tú te actives, te muevas y te mantengas sano. Y que ahora que vienen vacaciones, en teoría vacaciones, pues que no sea la excepción. Que utilices todos los tips que ya te hemos dado para que tú te mantengas activo. Inhalamos, última, inhalamos. Y sobre todo para que tú hagas de esto un hábito y te mantengas siempre motivado a seguir. Pues bueno, esto ha sido Control de Peso. Mi nombre es Marcela y espero que te la hayas pasado súper genial y hayas sudado igual o más que Daniel. Sí. Mi nombre es Daniel, igual espero que pues... que hagas esta rutina, no importa si la hiciste ahorita o la vas a hacer después, recuerda que se quedan guardadas las transmisiones y pues que igual que nosotros, pues le eches muchas ganas para que veas también resultados, ¿vale? Sí, vive la rutina, no les tengas miedo, verás que te van a encantar y vas a encontrar ejercicios que a lo mejor ni habías visto ni habías hecho y te van a resultar increíbles. Entonces, cuídate mucho, mantente activado, te queremos. Bye, esto fue Control de Peso. Adiós.